Ejercicios de viento. Si navegando encontramos viento, este nos apartará de la derrota, del rumbo que llevábamos, y nos desplazará hacia Sotavento. Cuanto mayor oda muerta tiene un barco, más le desplaza el efecto del viento. En el caso de los veleros, el viento es la fuerza propulsora, y el desplazamiento que provoca es enorme. Un barco navegando seguirá el rumbo de aguja que le marca a bordo, y sobre la carta dibujaremos el rumbo verdadero. Si de repente aparece viento que nos abate, el barco ya no seguirá la línea del rumbo verdadero sobre la carta, sino que será desplazado de ella. Ahora, debido al viento que ha aparecido, realizaremos un rumbo diferente al que habíamos marcado en carta. Este nuevo rumbo que realizamos debido al viento se denomina rumbo de superficie. El viento hace moverse al barco en un nuevo rumbo, que se llama rumbo de superficie, pero no modifica la proa del barco, que seguirá apuntando al rumbo anterior. A ese desplazamiento que provoca el viento se le llama batimiento, y es el ángulo entre el rumbo verdadero y el rumbo superficie. El abatimiento puede ser positivo o negativo, según hacia dónde abate el barco. Si se desplaza hacia la derecha, estribor, será positivo, y si se desplaza hacia la izquierda, babor, será negativo. El abatimiento que nos produzca un viento podrá ser positivo o negativo, dependiendo de si el viento nos ha desplazado hacia estribor o hacia babor. De ello se pueden extraer las siguientes fórmulas. Rumbo superficie es igual a rumbo verdadero más abatimiento. Rumbo verdadero es igual a rumbo superficie menos abatimiento. Abatimiento podrá ser positivo o negativo, y se deberá averiguar el signo que tiene. En los ejercicios de carta dan la dirección de donde viene el viento y el abatimiento sin signo. Por lo tanto, se deberá deducir el signo del abatimiento. Con cualquier rumbo, rumbo de aguja, rumbo magnético o rumbo verdadero, podemos situar la proa del barco y ejercer sobre él el viento, obteniendo así si nos abate hacia estribor o hacia babor. Aquí os presentamos algunos ejercicios para practicar sobre viento. Abajo tenéis las soluciones. Hasta ahora, si salíamos de un punto A hacia un punto B, la línea que trazábamos era el rumbo verdadero. Cuando hay viento, si vamos de un punto A a otro punto B y lo trazamos en la carta, estaremos dibujando un rumbo superficie y no un rumbo verdadero. Estos ejercicios son de exámenes de 2009. Para situarse en una carta, bien lo hacemos mediante latitud y longitud de GPS o bien mediante dos líneas que se crucen. Estas líneas de las que hablamos se denominan líneas de posición y navegando cerca de la costa se pueden trazar. Son líneas visuales, ficticias, respecto a puntos visibles. Pueden ser faros, boyas, objetos flotantes, otros barcos, etc. Son líneas de posición las siguientes: demora, marcación, enfilación, oposición, distancia y veril. Vamos a explicar cada una. Si trazamos una línea imaginaria que una nuestro barco con un objeto, una demora es el ángulo que formará el norte, el meridiano, con esa línea imaginaria visual. Como existen tres nortes, existirán tres demoras: demora de aguja,
demora magnética y demora verdadera. Marcación es el ángulo que forma nuestra proa, la línea de crujía, con la línea visual imaginaria que irá hacia ese objeto. Enfilación es la línea visual imaginaria que une dos o más puntos de la costa. Si desde un barco observamos dos puntos alineados, la línea de posición más fiable y exacta será esa enfilación y es equivalente a una demora verdadera. Oposición es la línea visual imaginaria que une dos o más puntos de la costa. Desde un barco se observarán dos puntos opuestos situando el barco entre ambos. Es equivalente también a una demora verdadera. Las distancias se medirán en la escala de latitudes con un compás. Un minuto equivale a una milla náutica. A los ejercicios con distancias como líneas de posición se les denomina de estima gráfica. Por último, los veriles, que también se denominan líneas isobáticas, son líneas que unen puntos de igual sonda, de igual profundidad. Estas líneas no son necesarias dibujarlas, ya que las cartas ya vienen con ellas dibujadas. Vamos a explicar las líneas de posición una a una. Una demora es el ángulo que va del norte a la línea imaginaria que une el barco con un objeto. Como existen tres nortes, existen tres demoras, igual que en los rumbos. Demora de aguja, demora magnética y demora verdadera. Para trazar esa línea visual imaginaria desde nuestro barco, podemos utilizar un compás de demoras, obteniendo desde a bordo una demora de aguja. En la carta, deberemos dibujar una demora verdadera, igual que pasaba con los rumbos. Las correcciones que utilizábamos para los rumbos son las mismas. El desvío es la diferencia que hay entre el norte de aguja y el norte magnético. Y la declinación magnética o variación local es la diferencia que hay desde el norte verdadero hasta el norte magnético. Por lo tanto, las fórmulas de las demoras serán las mismas que las fórmulas de los rumbos. Demora magnética es igual a demora de aguja más desvío. Demora verdadera es igual a demora magnética más declinación magnética. Demora verdadera es igual a demora de aguja más corrección total. Demora magnética es igual a demora verdadera menos declinación magnética. Demora de aguja es igual a demora magnética menos desvío. Demora de aguja es igual a demora verdadera menos corrección total. Marcación es el ángulo que va desde la línea de crujía, la proa, hasta la línea visual imaginaria. Las demoras se cuentan desde el norte en sentido horario hasta 360 grados. Las marcaciones se cuentan desde la proa 90 grados hacia estribor o 90 grados hacia babor. Por lo tanto, si la marcación es estribor, si se ve el objeto por la derecha, será positiva. En cambio, si la marcación es babor, si se ve el objeto por la izquierda, será negativa. En nuestro ejemplo, la marcación sería babor, porque va desde nuestra proa hacia la izquierda. En los ejercicios de carta, las marcaciones no las podremos dibujar en la carta, ya que necesitamos saber hacia dónde se dirige la proa, y normalmente partimos del supuesto en que no sabemos la situación de nuestro barco. Para ello, hay una fórmula que relaciona rumbo, marcación y demora. Sabiendo el rumbo, podremos obtener la demora. Tal como se aprecia en el dibujo, la demora es igual a la suma del ángulo de la marcación más el ángulo del rumbo. Como hay tres rumbos, rumbo verdadero, rumbo de aguja y rumbo magnético, tendremos tres fórmulas diferentes. Demora verdadera es igual a rumbo verdadero más marcación. Demora de aguja es igual, rumbo de aguja más marcación. Demora magnética es igual a rumbo magnético más marcación.
La marcación en estas fórmulas podrá ser positiva si vemos el objeto hacia estribor o negativa si vemos el objeto hacia babor. En los ejercicios, para situar nuestro barco, acostumbran a darnos demoras. Suelen darnos demoras de aguja, que se tendrán que pasar por fórmula a demora verdadera. Por ejemplo, si nos dicen que observamos Punta Gracia con una demora verdadera de 0,25 grados, se tratará de situar el transportador náutico sobre Punta Gracia y deberemos dibujar el opuesto a la demora verdadera que nos han dado, es decir, 180 grados más los 25 grados. Aún así, esta es una única línea de posición y necesitaremos otra más para saber dónde está nuestro barco, ya que hay infinitas posiciones que cumplen la condición dada que vemos Punta Gracia con una demora verdadera de 0,25 grados. Una enfilación es una línea visual imaginaria que une dos o más puntos de la costa, por ejemplo, dos faros. Desde el barco observaremos dos puntos alineados, es decir, dos puntos enfilados. La enfilación es la línea de posición más fiable y exacta y equivale a una demora verdadera. Por ejemplo, si en un ejercicio nos dicen que nuestro barco está en la enfilación de Punta Gracia e Isla Tarifa, haremos una línea que una estos dos faros, recordando que debe ser por el centro de la estrella, nunca por la lágrima. Se cumple que es una enfilación desde varios puntos posibles. Por ejemplo, desde el norte de Punta Gracia y sobre esa línea que hemos dibujado, veríamos Punta Gracia e Isla Tarifa enfilados. Pero desde el sur de Isla Tarifa y sobre esa línea que hemos dibujado, también vemos Punta Gracia e Isla Tarifa enfilados. Si quisiéramos saber dónde está nuestro barco, nos haría falta otra línea de posición. Una oposición es una línea visual imaginaria que une dos o más puntos de la costa. En cambio, desde un barco observaremos estos dos puntos opuestos, estando el barco situado entre ambos. Una oposición también es equivalente a una demora verdadera. Por ejemplo, si nuestro barco estuviera en la oposición de Punta Gracia e Isla Tarifa, sería la misma línea, aunque nuestra situación estaría entre ambas, entre Punta Gracia e Isla Tarifa. El problema es que si no tenemos otra línea de posición, no sabemos dónde está nuestro barco. Las distancias también pueden ser líneas de posición. Recordemos que las distancias deben medirse en la escala de latitudes, y lo haremos con un compás. Por ejemplo, si en un ejercicio nos dicen que salimos desde Isla Tarifa y damos rumbo a pasar a 3 millas del faro de Punta Paloma, lo que debemos hacer es una línea que empiece desde la estrella de Isla Tarifa y dar rumbo a pasar significa que no entraremos en un radio de 3 millas del faro de Punta Paloma. Por lo tanto, lo que debemos hacer es dibujar primero ese radio de 3 millas. Mediremos las 3 millas en la escala de las latitudes, a la derecha o a la izquierda. Y tal como hemos dicho, saliendo desde Isla Tarifa, desde el centro de la estrella, haremos una línea tangente a ese arco de 3 millas, que será el rumbo que seguirá nuestro barco. Otro tipo de ejercicios pueden hacer referencia, por ejemplo, a un punto cardinal de un faro. Si nos dicen en un enunciado que estamos a 3 millas de Punta Paloma al sur verdadero, significa que estamos al sur verdadero porque es de la carta. Colocaremos el transportador náutico en Punta Paloma y haremos una línea desde el centro hasta el sur verdadero, hasta el sur, es decir, 180 grados.
puesto que tenemos dos líneas de posición, que son las 3 millas de radio y el sur verdadero, el punto donde se crucen ambas será la situación de nuestro barco. Estima gráfica. Este tipo de ejercicios tratan sobre distancias navegadas y velocidad. Conociendo el rumbo y la velocidad de un barco, se puede saber la situación al cabo de un tiempo determinado. Ejercicio práctico. ¿Qué situación tendremos después de navegar durante 45 minutos a una velocidad de 12 nudos? Si hemos salido desde una situación, latitud 35 grados, 46,8 minutos norte, longitud 006 grados, 12,0 minutos oeste. Al rumbo de aguja, 068 grados. Desvío, menos 5,5 grados. Declinación magnética, menos 2,5 grados. Primero, deberemos situarnos en la carta por latitud y longitud. Desde esa situación, debemos trazar el rumbo que seguirá nuestro barco. Pero como tenemos que dibujarlo en la carta, no podemos dibujar el rumbo de aguja. Deberemos dibujar el rumbo verdadero. Para ello, utilizaremos las fórmulas. Pasaremos rumbo de aguja a rumbo verdadero. Después, calcularemos la distancia que hemos navegado durante esos 45 minutos, mediante una regla de tres. La velocidad dice que, en una hora, navegamos 12 millas. Por lo tanto, en 45 minutos se navegarán X millas. Ahora cogemos esa distancia, esas millas, en la escala de latitudes y las pasamos desde el punto de salida sobre la línea del rumbo que hemos dibujado. Ese es el punto donde estará nuestro barco al cabo de 45 minutos navegando a 12 nudos de velocidad. Si realizáis el ejercicio con una carta del estrecho, la solución es latitud 35 grados 51,3 minutos norte, longitud 006 grados 02,4 minutos oeste. Aquí os presentamos algunos ejercicios de estima gráfica. Abajo tenéis las soluciones. Estos ejercicios son de exámenes de 2009.